Y bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin el vídeo del escape que tanto me habéis pedido. Desde que lo dije hace un par de semanas o meses, llevo con él bastante, o sea que no es que lo haya puesto hoy. Pero bueno, he estado esperando a tener algún clip, a haber grabado alguna cosilla más. Y bueno, esto es lo que he podido grabar, tampoco nada súper especial, porque tampoco se puede hacer ninguna locura por la ciudad. No es que suene como un gasolina, pero suena mejor que antes. Y bueno, lo único que le haría falta ahora sería ajustar la repro, porque lleva el downpipe. Lo único que me hace falta ahora para terminar completamente el escape es una junta, que es la que conecta el tramo final con el intermedio. Y es que no me lo pudieron hacer esa junta porque no la tenían. Entonces fuga un poco y es el silbido ese que notáis al principio al arrancar el coche, que como vibra un poco el metal y suena un silbido que en cuanto toco con el pie otra vez el tubo, pues deja de silbar y en movimiento no se nota, solo cuando está el ralentí y arranco el coche. Pero en cuanto toco el tubo, pues se quita, pero es un incordio. Y compré una junta por eBay, pero no me valía, porque como es un tubo hecho a medida, pues no es que vendan juntas. Un poco más, por lo demás estoy bastante contento. La verdad es que cuando salí de allí fue una auténtica locura, porque salió un montón de humo al principio cuando aceleré la primera aceleración. Luego, como veis en el vídeo, no sale humo, es lo bueno de este coche. Y la verdad es que viniendo por la autovía y eso, aceleraba y notaba el sonido diferente, me daban ganas como de acelerar más y más, y fue una sensación muy guay que no había tenido nunca con este coche, porque como no sonaba antes. Así que nada, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Si os digo la verdad, todo esto no tenía pensado grabarlo, no quería subirlo al canal, no lo iba a subir, por eso el viaje directamente ni le grabé. He cogido algún fragmento de otro vídeo para intentar dar esa apariencia de que grabé ese viaje, pero no lo llegué a grabar. Pero bueno, os voy a narrar y os voy a poner en situación un poco de lo que pasó. Quedé con un amigo para ir a Palencia, una ciudad que está a unos 100 y pico kilómetros de donde yo vivo. Me levanté bastante pronto, le fui a buscar y nos fuimos. La carretera es simplemente una autovía, seguirla, hasta que llegamos a eso de las 9 y media de la mañana. Salimos a las 7 de aquí o por ahí, porque a las 9 había quedado con esta persona para que me hiciera el escape. Llegué al taller, la persona era bastante amable, subimos el coche, le dije lo que quería, me dijo que lo tendría listo por la mañana, y bueno, nos fuimos a desayunar, yo y mi amigo, a una cafetería que había al lado. La verdad es que tenía unos bocadillos increíbles de tortilla, estaba súper buena, pero como digo, no lo grabé por eso, porque no tenía pensado subirlo. El caso es que este sitio donde hacían estos escapes estaba en un polígono, y claro, era un martes en un polígono, día normal, no había nada más que gente trabajando y nosotros dos en un bar tirados esperando a que me llamaban para escape. Así que decidimos irnos a dar una vuelta por el pueblo mientras se hacía el escape. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos perdidos en Palencia, sí, en Palencia. Hemos venido a hacer, estoy con Carlos, el escape. Y si no veis nunca este vídeo es que sonó tan mal que no lo voy a subir. Y si suena bien, pues igual subo el vídeo. Pero vamos, he dejado el coche en el taller. Si no ve nunca el vídeo, ¿para qué lo grabas, gilipollas? Bueno, porque si suena bien, lo van a ver. Y si no suena... El caso es que he dejado el coche mientras hacen la línea, que tienen que soldarlo, porque se tiene que hacer manual y artesanalmente, porque no encontré nada en venta, o sea, nadie tiene eso hecho, porque nadie es tonto como yo. Graba dónde estamos, anda, que estamos. Y estamos en una campa de coches de Renault, pero está petado de coches, o sea, un montonazo. Y tenemos que ir es una quedada real, al pueblo.
Renault. Quedada de Renault. Y estamos en un polígono y vamos al pueblo. Mola, ya ver por adelante. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Sé que va a haber muchísimas críticas de gente que solo les gusta los gasolina y van a decir, gasolina, gasolina, esos diésel, puta mierda, es una mierda, es una mierda. Ya lo sé, o sea, no hace falta que lo pongáis en los comentarios, ya lo sé. Pero bueno, ya que decidí quedarme el coche, quería probar a ver qué tal sonaba con el escape y la verdad es que estoy bastante contento. Tengo que remarcar algo y es que en el vídeo no se va a escuchar ni de lejos como se escucha en la vida real, porque los vídeos nunca se escuchan iguales y en la vida real suena como más ronco. Aparte, cuando el coche está caliente y el tubo está caliente suena bastante más, y en los vídeos pues los grabé un poco en frío, ya que tenía bastante prisa en grabarlos, porque quería subirlo cuanto antes. Y bueno, grabé lo que pude grabar, tampoco podía grabar tomas super guays, porque es lo que me dio tiempo y lo que pude. Pero a opinión personal, me gusta bastante, como os decía antes, solo me molesta esa pequeña fuga, que como veis al principio cuando arranco el coche suena como un silbido, pues eso es de la fuga. Pero como mucha gente me lo pidió, como mucha gente que tiene diésel me dijo que tal sonaba, porque querían hacerlo y demás, pues bueno, lo quería subir pues para esa gente principalmente. Y para el resto, para que veáis cómo suena.
que por lo menos ya no suena a nada como antes. Igual para muchos os gustará mejor que no suene a nada que a esto. Así que en la descripción tendréis donde lo hice, lo que he hecho, un poco más detallada, la información por si queréis hacerlo vosotros mismos. Y nada, también agradeceros los 800.000 suscriptores que hemos llegado ya, así que muchísimas gracias a todos. Espero que vaya creciendo, a ver si llegamos algún día al millón. Y nada, seguiré subiendo lo que subo, un poco de variedad, cuando puedo grabar algo del coche pues lo grabo. Ya sabéis que no estoy todo el día en el garaje. Antes sí, antes estaba más que ahora, pero como ahora está más o menos terminado el proyecto, pues tampoco tengo muchísimas cosas que ponerle. Grabo cuando hago alguna cosa nueva y lo que puedo, básicamente. Pero eso, muchísimas gracias a todos. Y nada, iba a poner este vídeo como especial 800.000 suscriptores, aunque bueno, es un poco especial, ¿no? Porque me lo habéis pedido tanto y yo que sé, que podría ser un especial 800.000, así que sí. Puede ser, especial 800.000. Y con esto acabo, que si no me enrollo un montón. Seguirme en Twitter, seguirme en Instagram. No me critiquéis demasiado, que ya que lo subo y lo edito y me preparo los vídeos, pues no seáis tan malos conmigo, por favor. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Y recordar siempre, el diésel para las calderas. ¿Por qué me critico a mí mismo? Soy un poco imbécil a veces.